escuchar, ¿no? Presentamos ante todo el público nuestras credenciales diplomáticas y con el permiso del señor embajador vayan pasando de uno en uno a nuestra recepción. Sean educados y acredítense, muestren por favor su invitación. Nuestra embajadora embajará también cuando el camarero salga con los canapés. Hagan el favor de comportarse. Deben respetar el protocolo, como si esto fuera una película. En breve momento llegará el gobernador que cortará la cinta y luego cortará el jamón. Personalidades distinguísimas, poco a poco harán su aparición. A esto siempre vienen los mismísimos, unos que aparecen para darse a conocer y otros simplemente para hartarse ser. Aunque habrá un discurso soporífero, no bostece usted, no haga el ridículo. No se sobrepase con las damas de postín ni haga la ola cuando salgan los del catering. Una vestimenta elegantísima es lo que requiere la ocasión. Si no tiene frac, vaya y alquílelo. Y no se le olvide si se toma 33 de tener cuidado y no manchársese. Es una fiesta de aristócratas, poco a poco vaya calentándose. Debe codearse con un tal don Periñón, no sea cateto y por favor no nombre a don Simón. Ya la embajadora está embalándose y se está riendo a carcajá. La ha visto el marido dando campaña, le ha dicho Carlota por favor acuéstate, porque la ha cogido impresionante de él. Ya los invitados van marchándose, aunque algunos piden la penúltima. Siempre tres o cuatro que no quieren terminar ya están diciendo que la recesión no vale nada. Se han puesto a cantar como energúmeno, no se queda el vino la Asunción. Tienen que llamar al de seguridad. Por favor, señores, que ahora tienen que barrer. Hagan el favor de guarnarse, que el embajador va a cabrearse y no va a invitarlo nunca más. Y no va a invitarlo nunca más. La República de Guatifó se sustenta su economía bajo la explotación de dos grandes bolsas. No de petróleo ni de gas. Están en el subsuelo. Son dos grandes bolsas de masa de croqueta. Una de jamón y otra de bacalao. Y Hay reserva para muchos años. Hay reserva. Horroroso. Sobre todo de la de bacalao, más. Guatifó. Principalmente su economía se basa en la importación porque no exportamos nada. Además, ¿de qué le importa? Somos primeros líderes en el mundo en
fabricando espiche del número 4. Exportación. También tenemos que decirle que Guatifos es un país con un clima envidiable, puesto que allí no hay ni invierno ni verano. Hay un otoño y una primavera, ahí con un clima ideal, aunque en el otoño hace un frío patoso muy fuerte. ¿Y en primavera qué, Marlon? Horroroso. Ya seguiremos contando algunos detalles de nuestra queridísima nación. Antes de darle a contar los cumplecitos muy bonitos al estilo guatifonense. Así poquito a poquito. Ahora dice el gobierno que a mi niño Francisco no puedo darle cate ni mucho menos darle un pellizco, y por eso yo con mi chiquillo siempre dialogo. Prefiero ser su amigo antes que hacer de padre, pero si se descandilla me cago en su puñetera madre. Su excelencia don Manuel, soy según el protocolo, pero mi mujer me dice, venga, basura. Este que toca el bombo, desde el filo han echado, a fin de mes no llega y hasta del Cádiz ya se ha borrado, pero tiene un niño apadrinado desde hace años, ya no le manda dinero, la cosa está cortita, y le ha mandado una plana para que aprenda a dar la perlita. Su excelencia don Manuel, soy según el protocolo, pero mi mujer me dice, basura. Tengo yo a mi vecino, que vive obsesionado, siempre que come algo comprueba que no esté caducado, y su novia le dijo un buen día, tengo un conejo, a ver cuando te lo come, le dijo con reproche, porque pone consumir preferente víntate de esta noche. Su excelencia don Manuel, soy según el protocolo, pero mi mujer me dice, ¡basura, Manolo!